Buenos días, ya es viernes, se acaba la semana, ha sido una semana con muchísima actualidad, se la hemos contado y debatido aquí y como todos los viernes vamos a seguir con la actualidad, pero en este caso con una tertulia a la que hemos invitado a los sindicatos. Contamos con Manuel Domínguez, representante de Comisiones Obreras, José Miguel Antúnez, de UGT y Ricardo Martínez, de CESIF. Con ellos vamos a debatir, como siempre, la actualidad nacional y local y lo hacemos empezando con las portadas de los principales diarios de nuestro país. El País. Egipto apunta a un atentado como causa de la caída de su avión. El aparato de Egypt Air, que cubría la ruta entre París y El Cairo, giró bruscamente antes de estrellarse. Rajoy admite su preocupación por el futuro de las pensiones. El presidente cree que el crecimiento económico bastará para resolver el problema. Ciudadanos se opone al impuesto del PSOE. Los expertos rechazan el veto a la estelada. Juristas consultados por El País dudan de la constitucionalidad del veto a esta bandera en la final de la Copa. Seguimos con El Mundo. El MS-804 giró dos veces y desapareció de los radares. Los servicios secretos apuntan a un atentado como la causa más probable de la caída del avión de Egypt Air. Salió de París hacia El Cairo con 66 personas a bordo y tres horas después se precipitó en el mar. Merkel evitó que Bruselas multara a España por el déficit antes del 26 de junio. Luego tenemos otra noticia sobre Cataluña. El Govern aprovecha el veto a la estelada para dar aire al procés. El PP catalán pide que se retire la prohibición. Vamos ya con los diarios locales, comenzando con El Faro de Ceuta. El aviso de un ciudadano posibilita el hallazgo de 258 kilos de cocaína. La investigación, la Policía Nacional intenta saber el origen de la mercancía. El Ámsterdam abre a Ceuta el mercado de grandes cruceros. Decenas de turistas inundaron las calles en un día de compras. El Pueblo. Más de 110 alegaciones a la lista de adjudicatarios de las 317 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. En Vicenza cerró el plazo para reclamar el pasado lunes y estudiará ahora las alegaciones que han presentado tanto los excluidos como personas que ni estaban en la lista. Tenemos que el Cuerpo Nacional de Policía, recupera 258 kilos de cocaína, un alijo que costaría más de 10 millones en el mercado negro. Noticias sobre el Rebellín. Tres locales de la manzana del Rebellín están en manos del banco Mare Nostrum. El banco cuenta con los tres locales por valor de 2,5 millones de euros cada uno después de que el propietario los entregara por no pagar. Vamos ahora con los diarios digitales de nuestra ciudad, Ceuta al día. Encuentran 258 kilos de cocaína flotando en la playa de La Bolera. La droga podría llegar a alcanzar en el mercado negro un valor aproximado de 10 millones de euros, según cálculos de la Policía Nacional. Pinocho llega a Ceuta tras arrasar en los premios Max. La compañía Ananda Danza presenta una versión contemporánea del clásico infantil con la que obtuvo 7 galardones en los premios de artes escénicas, entre ellos Mejor Bailarina y Mejor Elenco. El sociólogo de la UNED, Carlos Rontomé, se suma al Grupo Europeo de Expertos en Radicalización. Se ha celebrado recientemente en Varsovia con la participación de especialistas de Francia, Hungría, Grecia, Portugal y Letonia. Ceuta Actualidad. De nuevo, el crucero. El puerto de Ceuta da la bienvenida al Ámsterdam, el crucero más grande que ha llegado a la ciudad. La Policía Nacional recupera 258 kilos de cocaína en 7 fardos en la playa de La Bolera. Su valor podría alcanzar los 10 millones de euros. Una noticia que ha llamado muchísimo la atención aquí en Ceuta. Finalmente, se ha perdido un año, asegura Caballas, que planteará a Vivas un presupuesto para combatir el paro y la pobreza. Bueno, estos son los principales asuntos que vamos a tratar hoy día, como digo, con nuestros tres invitados representando a los principales sindicatos de nuestra ciudad. Finalmente, en la última parte de nuestro Gran Vía tendremos también nuestra sección Hablando de Cultura y hoy contamos como invitada con Marta Reyes, actriz de la compañía de César Martín, con la que vamos a repasar toda la agenda cultural y el estreno de nuestra compañía Visitantes de la Muerte. Será como siempre después de unos minutos de publicidad. No se vayan, volvemos enseguida. Después de esta pausa para la publicidad, hoy observarán que tenemos nuestra tertulia un poco más concurrida porque tenemos tres invitados. Empezando por mi derecha tenemos a Manuel Domínguez de Comisiones Obreras, José Miguel Antúnez, UGT y Ricardo Martínez, CESIF. Muy buenas a los tres.
Gracias por estar aquí, yo siempre os lo agradezco mucho. Y bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar, que el viernes se acaba pronto y como sois muchos tenemos menos tiempo para hablar. Vamos a iniciar con el primer tema de este debate. Pensiones. Aquí nuestro actual presidente en funciones, de momento, Rajoy, dice que admite que su preocupación se preocupa por el futuro de las pensiones. Hace poco PSOE lanzó una iniciativa que decía que querían crear un nuevo impuesto específico para recaudar para las pensiones. Vamos a empezar, si nos importa, por Manuel. ¿Cómo consideras que está la caja de las pensiones? Pues ¿hay que preocuparse en un futuro cercano? Por el camino que vamos, yo creo que a 10, 15 años vista, yo creo que no vamos a poder cobrar las pensiones, porque evidentemente estábamos al 75%, ya estamos al 96,7%, con lo cual yo creo que la liquidez de tesorería del Estado en este sentido es raquítica. Y es una preocupación importante de cara a las próximas elecciones, a la posibilidad de la inversión pública que tanto necesita este país para salir de la crisis, ¿no? Es evidente. Necesitamos una oferta de empleo público en condiciones, necesitamos prestar más servicios, hospitales, guarderías, carreteras, todo eso habrá que cubrirlo de alguna manera. Y no se puede seguir sacando el dinero del fondo de pensiones. José Miguel, ¿tu opinión? Bueno, pues curioso que se preocupe de cómo está el estado de la caja de las pensiones el presidente que más uso le ha dado, ¿no? Y que más ha tirado de ella. Lo que está claro es que, bueno, se ha utilizado para maquillar los resultados económicos de cara a Europa y demás. Y bueno, pues ahora la clave es que haya mucha gente trabajando para volverla a llenar cuanto antes. Está claro que con políticas adecuadas, no con lo que se está haciendo ahora con trabajos temporales, contratos temporales y trabajo en precario, que eso pues está claro que no es positivo a la hora de darle, bueno, pues llenar el cerdito, ¿no? Como se suele decir. La ochita. Ricardo. Bueno, el problema de las pensiones, todos lo sabemos en este país, es que nacen ya mal, desde su nacimiento están mal, porque lo que se plantea es que yo pague la pensión de las personas que están ahora jubiladas. No pague mi pensión, yo no ahorro para mi pensión, ni José Miguel, ni Manuel, ni tú. Lo que hacemos es pagar la pensión a las personas que se jubilan. Si no entra gente al mercado laboral, como estamos sufriendo ahora, pues lógicamente la posible pensión que nosotros cuatro vayamos a intentar cobrar, pues estará mermada seguro. Porque si no hay empleo, no se ahorra, bueno, de hecho José Miguel, si no se mete dinero en esa huchita, y si aún por encima el poquito o mucho dinero que se mete se utiliza para otros objetivos que no es esas pensiones o para recapitalizar esa cantidad de dinero, pues estamos abocados a que el sistema se venga abajo 10, 15, 20, algunos expertos decían 25 años, otros te lo dejan en 10 para intentar, supongo, que cunda el pánico, pero la realidad es que el sistema no funciona, entonces habrá que o inventar un sistema nuevo, o todos los españolitos tendremos que empezar a preocuparnos por ahorrar para lo que sea nuestra futura jubilación. La esperanza de vida es mayor, aunque intenten los gobiernos aumentar la edad de jubilación, eso es algo que las tres organizaciones sindicales no vamos a permitir de ninguna manera, porque bastante extendida está ya, o sea, ya se ha pasado la edad, que creo que para este año ya estamos en 67, es decir, como va prolongándose a medida la última norma, no recuerdo cuánto tiempo estaríamos ahora mismo, si 36 o 37 años de cotización, hasta llevarlo a 38 y medio y 68 años. Para que no sigamos avanzando en eso, lógicamente lo que tendremos es que preocuparnos por llenar esa hucha de las pensiones para intentar garantizar una calidad de vida después de trabajo. Ya tenemos trabajadores pobres, no vamos a tener también, que también los tenemos, pensionistas pobres, eso es algo que hay que intentar reducir. Y el gobierno, lo curioso es que ahora Mariano Rajoy sea el que se vea preocupado por eso cuando no ha hecho nada en esta legislatura por rectificar esa situación con la mayoría tan absolutísima que ha tenido. Una de las cosas que más se le pueden achacar a este presidente es que ha tenido una mayoría absoluta brutal tanto en el Congreso como en el Senado y no ha hecho absolutamente nada por corregir la situación que él mismo ahora critica. El déficit disparatado, el tema de las pensiones que ahora dice que le preocupa, cuando, bueno, lo de la banderita ahora con la estelada en el partido. Ahora, si ha tenido una mayoría tan grande, ¿por qué no ha tomado decisiones para corregir esos problemas que él mismo ahora reconoce que hay? Paradójico, yo el otro día reflexionaba, si cada vez cuesta más incorporarse al mercado laboral y sin embargo aumenta el número de años que tienes que cotizar para conseguir una jubilación, yo creo que no voy a poder jubilar nunca. Ya veremos. Emanuel, ¿qué soluciones crees que puede tener este problema de las pensiones? Porque, por ejemplo, el PSOE apuntaba a crear un impuesto para nutrir la caja de las pensiones. ¿Sería eso viable o...? Eso es una locura. Desde mi punto de vista es una locura. Es que yo tengo la sensación de que a veces se habla de cara a la galería sin profundizar. Aquí todo el mundo sabe de todo y al final nadie sabe de nada. En el sentido de que, bueno, esa no es yo no creo que sea la medida más oportuna en este momento. Hay que acabar con el fraude fiscal.
hay que acabar con los paraísos fiscales, las empresas tienen que pagar, vamos a dejarnos ya de SICAV, porque claro, es que el problema fundamental de todo esto está en el medio de cómo tú llenas la caja. Y la caja hay que llenarla, desde el punto de vista mío, creo que es pagando más los que tienen más. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, en grandes empresas, las grandes empresas, sobre todo las del IBEX, estén cotizando al 3% y los que estamos aquí sentados estamos pagando en la península al 32%, aquí al 17%. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y desde mi punto de vista yo creo que ya está bien, hay que reformar el sistema financiero totalmente desde la raíz. Es decir, no pueden juntarse 100 personas y montar una SICAV y pagar al 1% sobre una base imponible de 200 millones de euros. Es decir, es una barbaridad. Es decir, o sea, se reúnen 100 tíos, ponen 2 millones y medio de euros y pagan el 1%. ¿Esto cómo puede ser? El control lo llevaba antes el Banco de España y pasó a la CNM, a la Comisión Nacional de Valores. ¿Para qué? Para que mirara para otro lado. Cada año más inspectores del Banco de España se buscan la vida en las empresas privadas porque no les dejan trabajar. Pues entonces, si el camino es que paguen más los que más tienen, porque el impuesto debe ser proporcional. Entonces, si no se ataca lo que hay que atacar, realmente no vamos a pagar los mismos siempre, porque el futuro nuestro ahora mismo es que van a pagar más los que siguen pagando hasta ahora, que es los que tienen la renta ajena, es decir, los trabajadores que tienen una nómina. Esos son los que van a pagar más. Cuando venga además es que es gracioso, van a esperar el término de las elecciones para aplicarnos la multa de los 32.000 millones, porque son 32.000 millones los que debemos. Es decir, ¿cómo esperar a las elecciones? ¿Por qué? Porque en función del signo del partido que venga, para no afectar al resultado electoral, yo lo dejo ahí. José Miguel, se suponía que la reforma laboral iba a tener más trabajo, con lo cual se iba a ingresar más dinero de cara a las cotizaciones. Parece que no ha funcionado, el PSOE propone este nuevo impuesto. ¿Vosotros cómo lo veis? Claro que esa medida yo la considero que es a corto plazo y para nada efectiva. Lo que está claro es que si tenemos trabajadores pobres y encima le aumentas el impuesto o le creas un impuesto para que digamos, tengan garantizadas sus pensiones y después por otro lado la gestión política está tirando de esa hucha porque van a seguir tirando para poder seguir camuflando informes a Europa y bueno, para intentar vendernos que económicamente nos encontramos bien, pues nos vamos a encontrar con generaciones de jubilados que bueno, que no van a tener pues prácticamente nada. La clave, tal y como está establecido nuestro plan de pensiones, bueno, el tema de las pensiones aquí en España, es que haya gente trabajando. He visto programas y demás, informes sobre este tema. En los años 70 o los años 80 había cinco trabajadores por jubilado y ahora es prácticamente, vamos a llegar en unos 5 o 10 años a que haya un trabajador por un jubilado. O sea, esto es totalmente insostenible. La clave es que haya mano de obra, que haya empleo de calidad y que los trabajadores tengan, o sea, unos sueldos adecuados, ya no solo hablando de las jubilaciones, sino pues sobre todo, como hemos comentado ya muchísimas veces aquí, en una sociedad de consumo como esta tiene que moverse el dinero y el dinero tiene que mover la gran mayoría, no solo un pequeño grupo de privilegiados, que eso es lo que nos hemos encontrado en esta legislatura, que se han incrementado aún más las diferencias sociales, creando, bueno, pues, trabajadores pobres y creando que la base de la pirámide sea la que sostenga todo el sistema, pero en unas condiciones muy precarias. O sea, unas condiciones muy precarias. Y eso es lo que no se puede permitir. Lo que está claro es que las políticas, el nuevo gobierno, que en breve, supuestamente, tome las riendas de esto, tiene que planificar y tiene que tomar medidas contundentes, inmediatas, y no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque el tema de las pensiones es un tema bastante complicado, y más como está España, que estamos encontrándonos que los abuelos son los que están manteniendo a los nietos y a los hijos. O sea que si esa gente no tiene una pensión digna, pues dime tú qué futuro nos espera como país, que es lo que a mí realmente me preocupa, porque aquí parece que nuestros gestores políticos se están simplemente, bueno, pues preocupando de que las grandes empresas funcionen con el tema de vendernos de que son los que mueven empleo y los que crean, o sea, los que mueven la economía, y eso es totalmente incierto. Otro tema que me gustaría resaltar es que nos invitan constantemente a que hagamos planes de pensiones privados. ¿Para qué? Para que los bancos sigan manteniendo ya no solo nuestros ahorros, digamos, del día a día, sino nuestros ahorros del futuro a muy largo plazo. Nos estamos volviendo locos. Está claro que la gestión política, yo creo que está pensando más en su jubilación que es la de los ciudadanos que ellos gestionan. Yo preguntaba el otro día a un miembro del PSOE sobre qué hecho impositivo se iba a emplear para este nuevo impuesto, de dónde se iba a sacar, qué actividad iba a grabarse. Sin embargo, decía que probablemente lo que intentarían hacer es desviar dinero de otros impuestos a los fondos de las pensiones. ¿Vosotros cómo consideráis que esto puede resultar? Vamos a ver.
Esto es relativamente sencillo. Si nosotros ponemos un dinero para algo, si se lo quitamos para destinarlo a otra cosa, lógicamente estamos desprotegiendo. Si se lo quitamos ese impuesto, dejamos de ponerlo en la sanidad, pues lógicamente la sanidad se resentirá. Si dejamos de poner la educación se resentirá. En este país, actualmente, con aproximadamente el paro que tenemos y tal, hay unas 48 millones de personas, de habitantes, en España, 17 millones trabajan. Es decir, que entre 17 millones sostienen a todos los demás, bien porque sean niños, bien porque sean jubilados, bien porque sean parados, que es muy importante, que hay un coste brutal que se produce como consecuencia del paro. O sea, es que el paro acarrea dos situaciones. Por un lado, que no se cotiza, y por otro lado, que es que hay que pagar a las personas que están en paro, porque no las vamos a dejar tiradas en la calle, ¿no? Lógicamente habrá que darles algún tipo de sustento de vida hasta que consigan encontrar trabajo. Por eso es tan importante reactivar la economía y promover que la gente tenga acceso al mercado laboral, para evitar precisamente esa sostenibilidad imposible de que entre 17 millones, de los cuales probablemente 3 millones aproximadamente sean empleados públicos, es decir, que lo sostienen los otros 14, tengan que sostener al resto de la población, que eso es insoportable. Entonces, si nosotros ahora, si el Partido Socialista ahora plantea dejar de invertir en esos impuestos en alguna parte para destinarlos a la hucha de las pensiones, pues lo que va a hacer probablemente va a ser desproteger pues cualquier otra cosa, la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad, lo que quiera que sea. Ya estamos bastante recortados en todo ese sentido como para que ahora los impuestos dejen de destinarse a pagar todas esas cosas que son hipernecesarias para la población y se destinen a las pensiones, en lugar de hacer lo que realmente tienen que hacer, que es promover que la gente tenga acceso al trabajo. Si una persona con 30, 35 años entra al mercado laboral ahora y tiene que cotizar 38 años para alcanzar la máxima pensión, eso va a ser imposible, porque a los 68 años ya se va a jubilar. No le va a dar tiempo, no va a haber tiempo físico para que llegue ese momento. Eso es lo que parece que están intentando, en lugar de lo contrario, adelantar la jubilación, intentar volverla a 65 años, incluso echarla un poco para atrás. Por ejemplo, las tres organizaciones sindicales estamos trabajando en la jubilación de la policía local, un poco al estilo que tienen los bomberos, que se va a los 59. Nosotros, las tres organizaciones, intentamos que la policía local se pueda jubilar a los 60 anticipadamente, precisamente incrementando esa aportación a la seguridad social, ¿no? Es mucho más complejo, pero básicamente sería esto. La cuestión es hacer eso, intentar hacer eso, para que la gente se vaya marchando y pueda acceder al mercado laboral gente joven, que es de lo que se trata, de que cuanto más joven sea, pueda hacer cuanto antes al mercado laboral mayor cantidad de trabajadores, que sean los que sostengan el resto del país, si no, esto va a ser imposible. El problema también de la caja de las pensiones es este déficit que ya apuntaba antes Manolo sobre, bueno, el déficit enorme que tenemos. Ayer leíamos una estadística que decía que no habíamos estado con un déficit tan grande, el equivalente al 101% del Producto Interior Bruto desde 1909, la Guerra de Cuba. Sin embargo, Bruselas nos va a intentar someter a un ajuste de 8.000 millones en dos años. Y lo que es muy curioso es la declaración de Europa, que dice que la multa de 2.000 millones que nos van a imponer se va a posponer al 26 de junio para no influir en las elecciones. Pero yo, desde mi opinión, creo que anunciar que hay alguna multa y no ponerla también influye. No sé si vosotros pensáis lo mismo. Pero si es que, mira, sin ahondar mucho en este tema de las pensiones, que porque si empezamos a utilizar términos técnicos aburrimos a los que nos escuchan. Mira, el tema del fondo de pensiones no se ha hablado nunca de él nada porque era deficitario. Y hasta que vino Aznar, porque hay que decirlo, con José María Aznar, el fondo de pensiones se incrementó cerca del 2.000 por 1.000. Es decir, nunca hubo más dinero nunca en las pensiones que en los dos primeros años de la legislatura de Aznar. Eso son datos, no es ni PP ni PSOE, esos son datos. ¿Qué ocurre? Que entrando incluso la propia administración ejerció un control sobre ese fondo que es contrario a la propia administración, porque lo acababa de hablar Ricardo, es decir, cuando la administración, las partidas son finalistas, es decir, por ejemplo, la 212, por hablar de una partida, va destinada a gastos de servicio. Ese dinero de la 212 no se puede destinar a otro gasto que no sea este. Pues es la primera vez que yendo en contra de la propia administración, el dinero del gasto, del fondo de las pensiones, se dedica a otra actividad. Y eso contraviene el principio básico de la propia contabilidad del Estado. Es decir, porque ese dinero es para las pensiones y no para otra fin, no para otro fin. Y claro, como metió la mano, pues resulta, wow, aquí no pasa nada, porque como, a pesar de que somos finalistas en el presupuesto, pues aquí como no pasa nada, y nos damos cuenta que al final nos quedamos con el tope del cubo, es decir, no hay más dinero y hay que volver a llenarlo. Y sigo insistiendo, si tenemos fuera del país 200.000 millones de fraude fiscal, lo mismo que el Estado
ha contravenido el principio básico de la finalidad en la aplicación presupuestaria, pues que, como se hacía antes, cuando no había dinero, el dinero de las pensiones que se pagaba a los contribuyentes, es decir, a los jubilados, ¿sí?, era dinero realmente de ingreso corriente, porque no había dinero en el fondo de pensiones. Era ingreso corriente que entraba con cajas y tú desviabas al fondo de pensiones a pagar directamente a los pensionistas. Por eso se pagaba siempre el día 10 de cada mes, como el desempleo, para que haya el ajuste, para que pueda haber un ajuste contable de esa situación. Como decía mi amigo, las gallinas que entran por las que salen. Efectivamente. Entonces, claro, este es el problema que nos encontramos. 200.000 millones anuales realmente de fraude fiscal. Eso hay que atajarlo. José Miguel, volvemos al tema de la deuda. Se suponía que la reforma, todos estos recortes que el PP estaba haciendo, eran para rebajar el déficit de España. Y sin embargo estamos en una situación, no voy a decir apocalíptica, pero sí histórica en esta deuda que tiene España ahora mismo. ¿Qué ha fallado aquí? Bueno, está claro que las políticas que han llevado a cabo no han sido efectivas. Y ante eso, bueno, pues no queda más que tomar otro tipo de medidas, pero por supuesto. Y yo como ciudadano creo que no están capacitados para seguir gobernando. Está clarísimo porque lo han demostrado durante 4 años con una mayoría, como se ha comentado antes, que les permitía prácticamente hacer lo que les viniera en gana, y han demostrado que ni en política económica, ni en política laboral, ni social han sabido pues darle a este país, bueno, lo que la situación que se merece, y sobre todo, bueno, por supuesto, no han sido para nada efectivos. Lo único que han hecho, han actuado como prácticamente como una extrema derecha, que han incrementado las diferencias sociales hasta unos extremos pues históricos en este país, y bueno, y prácticamente han fulminado a la clase media, pues dejando prácticamente a un gran volumen de gente, pues trabajadores pobres, como he comentado antes, y sin futuro. Está claro que las políticas no han funcionado, y bueno, ahora parece que hay tanto de una ideología como de otra, pues alternativas distintas. Y que bueno, esperemos que yo ya como ciudadano, hablo como ciudadano ahora mismo, ¿no? Espero que sepan darle una vuelta de tuerca y tomen medidas pues adecuadas, sin hipotecas, porque yo creo que principalmente lo que nos encontramos es que el bipartidismo, digamos, ha creado una tranquilidad en nuestra clase política, que bueno, era prácticamente cuando tú lo hagas mal me toca a mí, y después al revés, y ya está. Aquí no, simplemente hay que ponerse a esperar y listo. Y lo hagamos como lo hagamos, el momento que tú la fastidies, ¿no? Uh-huh. Iba a decir otra expresión, pero bueno, sí. El momento que tú la fastidies me toca a mí, y ya veré cómo salgo de este atolladero, ¿no? Pero bueno, está claro que haré otras opciones. Esperemos que tanto de un lado como de otro pues sepan darle a este país lo que se merece, y sobre todo, bueno, pues que empiece la gente a trabajar cuanto antes, políticas de empleo, que yo creo que es la clave, cuanto antes, y empleo de calidad y estable, por supuesto. A mí no me valen nada esos contratos que hacen temporales, que lo que hacen es tener a la gente entretenida, y después, como tal, en el tema de las pensiones, por ejemplo, no es efectivo, porque esa gente, con la cotización que pueden hacer, con contratos de horas, pues dime tú. Sí, no se va a ningún sitio. Ibas a decir la cagues, lo sé. Bueno, Ricardo, misma pregunta desde otro ángulo. El Partido Popular siempre ha defendido que cuando el PSOE llegaba con este bipartidismo, gestionaba España, la dejaba con un agujero, y que ellos eran los que controlaban la economía y dejaban otra vez a España en una situación. Y ahora nos tenemos este dato de déficit. ¿Qué falla aquí? Ellos van a decir que es la herencia que han recibido, seguro. Seguro que dicen, es que como venimos con un boquete, pues hemos hecho el boquete más grande, porque no sabemos hacer otra cosa. Lógicamente esto demuestra que los recortes no han servido para nada, demuestra lo que muchos han dicho, y nosotros incluso hemos repetido aquí en esta mesa, y es que el dinero que ponen en la calle, no quitarlo de la calle como ellos han hecho, y a esto nos ha conducido. Lo traumático de toda esta situación, que como casi todo en política, es que está muy bien decir cuál es la situación actual y lo mal que estamos y los peligros que corremos, pero habría que también plantearse cuáles van a ser las soluciones. Y lo dijo, me parece que Einstein, es una locura intentar resultados distintos si hacemos siempre lo mismo. Sí. Entonces, si volvemos a recortar, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? ¿Realmente piensan que recortando unos 8.000 millones de euros, que a ver de dónde los recortan, van a conseguir reactivar la economía y vamos a recuperar ese 101% de déficit? Es que estamos hipotecados durante décadas, generaciones de españoles están hipotecados para pagar ese déficit, que por otro lado me gustaría saber dónde ha ido. Porque es que estamos hablando de billones de euros. Saber dónde están, dónde está ese déficit. Si yo me hipoteco para una casa, y aunque pueda reducirse su valor por algún inmobiliario y tal, sé que ha ido a alguna parte, ese dinero está en algún sitio. Pero ¿dónde está el dinero al que se refieren estas personas cuando hablan de haberse endeudado por encima del 100% del PIB español, de la capacidad que tenemos para generar dinero en un periodo de tiempo? Es que
¿Dónde ha ido ese dinero? ¿A estatuas? ¿A dónde ha ido ese dinero? Estatuas. Sí, claro. Es que... Bueno, pues vamos a irnos a la publicidad. La verdad es que tengo que confesaros que me está encantando la tertulia con vosotros. Lo único que no me gusta es que estáis más o menos todos de acuerdo. Yo voy a tener que en la segunda parte crear más cizaña entre vosotros. En un tema como este no hay otra... Tráete a un político y verás. Sí, pero claro, entonces seríais 3-1 y... También es verdad. Pues tráete, tráete tres políticos. Traemos 3 políticos. Eso es propuesta para el programa para la próxima temporada. Ahora mismo nos vamos a la publicidad. En unos minutos volvemos con la tertulia, pero a nivel local. Ya estamos de vuelta, seguimos con nuestra tertulia y con nuestros 3 invitados, Ricardo Martínez, Manuel Domínguez y José Miguel Antúnez. Y ahora vamos a hablar de Ceuta. Y vamos a empezar por algo que tenemos muy cerquita. El Hotel Puerta de África. Ya no podemos decir Tris Puerta de África, pero sigue siendo Puerta de África. Tengo aquí unas declaraciones, un comunicado que mandó, me dice, que anuncia que se han incrementado las pérdidas de explotación en el hotel un 10%, los gastos no afectos un 25%, a pesar de que se habla de mayor ocupación y más ventas del restaurante. Ricardo, ¿qué futuro inmediato se le ve al Trip? Ah, bueno, al Trip, al Puerto de África. Viva la mala gestión. Pues no lo sé, hay mucha incertidumbre porque, como tú has dicho, se perdió la marca uh-huh. ha desaparecido, y a partir de ese momento ha habido una especie de empresa que se ocupa de este tipo de situaciones, en las que un hotel se queda un poco sin jefatura, sin dirección. Una especie de gestora. Sin, efectivamente, es una especie de gestora que se está ocupando, que está haciendo muchos cambios, parece ser. O sea, tú, si hablas con los trabajadores, parece que está haciendo muchos cambios. Cambios incluso que podrían repercutir pues, a fin de año. Entonces, nos preguntamos a qué está jugando la ciudad. Si está riendo un poco de los trabajadores y de las organizaciones sindicales y del pueblo en general, porque se supone que esta empresa viene para 2 meses. Entonces, ¿qué le preocupa al fin de año? ¿Qué más le da? Ahí nosotros ya hemos empezado a plantearnos si realmente la administración tiene intención de hacer lo que debe, que es gestionar bien el hotel, hacer un concurso en condiciones que haga que el hotel funcione bien y que la sociedad Puerta de África, que va asociada a él, mantenga a los trabajadores y vaya todo con normalidad, que es lo que todo el mundo quiere, todos los que no estamos en el gobierno queremos, o si nos están haciendo un poco un truco de magia y nos están enseñando algo con una mano mientras que con la otra están haciendo otra cosa, ¿no? Mala gestión ha habido en tanto en cuanto se sabía perfectamente cuándo iba a terminar el plazo para en el que el hotel estaba a nombre del Trip, a nombre de Emilia, y no se ha sacado a licitación en el plazo con anterioridad suficiente. Pero esto es algo que ya hemos visto por parte de la administración. También está habiendo problemas ahora con las playas, está habiendo problemas con los socorristas. Es decir, últimamente parece que a la ciudad le está costando trabajo sacar adelante los concursos, no sé si por una falta de previsión, o por incompetencia, o porque no hay recursos económicos, y a lo mejor también en ese sentido nos están haciendo un poco la trampa, ¿no? Veremos a ver cómo acaba, pero desde luego es como para estar preocupado, porque es una sociedad que tiene muchísimos trabajadores a su cargo, que además es algo importante para la ciudad, porque un hotel, que duda cabe, ¿no?, que es muy importante, que además no tiene pérdidas, es decir, las pérdidas se están generando, pero se ha incrementado la ocupación, y el coste, cualquiera puede pasarse por allí, por el restaurante, cualquier fin de semana, y verá que está a tope. Entonces yo creo que hay un problema de mala gestión. Bueno, también decían que los costes de esa afiliación y de funcionamiento fuera ya del Trip iba a costar unos 18.000 euros. Y otro de los temas que parece preocupante es que no hay una delimitación de tiempo de cuánto tiempo va a estar esta gestora, con lo cual se podría prolongar indefinidamente. ¿Creéis que esto es indicativo de las intenciones que tiene la ciudad para con el hotel? Bueno, pues eso es prácticamente, como ha comentado Ricardo, pues una mala gestión, incompetencia por parte del gobierno de la ciudad, que bueno, pues otro grifo más que tenemos abierto ahí de pérdida. Lo que realmente a nosotros no nos llega y queremos, bueno, por supuesto, hacer público, es que el responsable de la gestora actual está, bueno, volviendo loco a los trabajadores, los tiene, como se lo decía, al borde de un ataque de nervios, ¿no? Porque quiere que toda la mala gestión que se ha hecho hasta ahora, bueno, pues sea a costa de los trabajadores. Puedo decir que, bueno, en los eventos que se están llevando a cabo, pues no se está contratando al personal suficiente como para poderlo llevar con las garantías de dar un buen servicio. Después también, bueno, pues está utilizando a gente que está en recepción, recepcionistas, ¿no?, haciendo labores de camareros y demás, y eso, bueno, pues este tipo de circunstancias no se pueden dar, porque tú no puedes ahorrar por la mala gestión a costa de los trabajadores, ahorrar los gastos administrativos, en los gañoteos que hay, que sabemos todos que se dan en el Hotel Trip, y ya está, eso, ahí es donde tienes que ahorrar, no abusar de los trabajadores y exprimirlos como si fueran pues piezas de fruta, ¿no?
Manuel, la sociedad tiene muchos trabajadores y de momento hay un estudio de viabilidad, una auditoría interna que pone en duda que la empresa no pueda generar recursos necesarios para hacer frente a los créditos que tiene. Sería una situación problemática, porque ¿qué se hace con todos estos trabajadores que están afectados a la ciudad? Hombre, la situación que hay ahora mismo generada con esta gestora, que hay que seguir hablando de esta gestora, es de que pensábamos que iba a ocupar un espacio pequeño de tiempo hasta la adjudicación del nuevo contrato, y resulta que a las puertas del verano, cuando hay una ocupación importante, sobre todo por parte de la gente que viene de Marruecos, pues nos encontramos que, por ejemplo, está fallando la central de reserva. Es decir, al desaparecer Meliá, ya no podemos gestionar la reserva del hotel a través de la central de reserva entrando en Meliá.es. Entonces, eso agrava una situación del tío que vive a 500 kilómetros o 10.000 kilómetros de aquí y no puede gestionar por sí solo a través de la red el poder ocupar una plaza de hotel o hacer la reserva. Eso no ha dejado de funcionar y eso conlleva un quebranto económico a los ingresos de la empresa, sobre todo ahora que llega el verano. Entonces, me preocupa el hecho de que se siga prolongando la situación de esta gestora a lo largo del tiempo, porque al final tengo la sensación de que la mala gestión económica que ha podido existir en el hotel la tienen que pagar los trabajadores, y eso no es así. Es decir, el nivel de ocupación del hotel es importante, el nivel de ingresos a través del restaurante y cafetería sigue siendo importante, el servicio se está prestando al nivel óptimo que siempre lo ha dado el hotel, y parece ser que la culpa la tienen los trabajadores y además esta gestora se está metiendo en la organización de una empresa que funcionaba perfectamente. Entonces, no entendemos la labor en este sentido de quien es partícipe en la dirección de la empresa, que sería Procesa, ¿no? Es decir, aquí hay que tomar carta en el asunto, porque evidentemente los trabajadores no pueden pagar el pato de una mala gestión económica, que no ha sido los ingresos que tiene la propia entidad. Y sobre todo porque estamos a las puertas de un verano donde realmente genera un importante nivel de recursos que con el que se mantiene realmente el hotel durante el invierno. Vamos a seguir hablando de turismo y de algo que va más allá, que es las comunicaciones de Ceuta, porque hace muy poco, hace un par de días, surgía una noticia sobre la intención de una empresa de instalar una línea de hidroavión que comunique Ceuta con la península, con Melilla y con otras situaciones. ¿Cómo habéis visto vosotros la perspectiva? ¿Sería viable? Yo no tengo, o sea, técnicamente hablando, no tengo ni idea de si sería viable. Me cuesta pensarlo teniendo en cuenta con los temporales y tal que hay en nuestra ciudad, si eso va a funcionar bien, pero bueno, parece ser que sí. Así que yo técnicamente hablando no lo sé. Si es verdad que el helicóptero tenía un número de plazas semejante al que parece que quiere plantear el hidroavión, con lo cual los costes económicos que va a tener van a ser más o menos igual, los beneficios de la empresa van a ser del mismo estilo, así que al final acabarán viendo que no es rentable. No obstante, yo creo recordar que fue UPyD hace ya varias legislaturas, en una de estas veces que se presentó a las elecciones, que lo llevaba en su programa, y poco menos que se cachondearon de la propuesta. Lo de cachondearse de la propuesta lo recuerdo, ¿no? No estoy seguro si era de UPyD o era de algún otro grupo, ¿no?, político. Creo que era de UPyD. Entonces me parece curioso que ahora otra vez intentemos volver con una propuesta de estas características, a ver el gobierno cómo lo plantea, qué tipo de ayuda puede dar, porque es verdad que el helicóptero se mantuvo gracias a una subvención importante que recibía en materia publicitaria o no sé qué por parte de la administración. En cuanto a aquello desapareció, el helicóptero se marchó. Entonces puede que esta situación sea muy semejante. José Miguel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues todo lo que sea unir Ceuta, ¿no?, con la península, sobre todo en situaciones de temporal, que nos dejen incomunicados para la gente que por urgencia tiene que desplazarse, pues bueno, es positivo. Ahora, como ha comentado antes Ricardo, es lógico. Técnicamente no sé yo si eso soportará pues un temporal de levante a la hora de aterrizar, bueno, o a la hora de después de sobrevolar las zonas, pero yo técnicamente desconozco si... Uh-huh. Si está capacitado o no. Ahora, pues una buena opción, evidentemente, bueno, como hemos comentado antes en el descanso, ¿no?, cuanto más plazas oferten, bastante mejor. Lo que pasa es que, claro, habrá que ver la viabilidad económica y, sobre todo, bueno, pues si el tipo de apoyo y ayudas que tengan. Y bueno, pues positivo siempre, pero con la interrogante, ¿no? Con la interrogante. La empresa anunciaba que su intención era ofertar unos precios con un 20% menos de lo que costaba originalmente el helicóptero. Incluso decían que el trayecto Ceuta-Madrid podría salir en torno a unos 150 euros. ¿Sería esta la mejor opción para Ceuta o consideráis que hay otras alternativas más viables? Hombre, como alternativa de coste es la más barata, porque no hay que construir un aeropuerto, eso es evidente. Ni pagas tarifas AENA y evidentemente una simple rampa pagaría las tarifas aeroportuarias, que serían las E1, las E2, las E3, las que tienen ahora mismo el puerto con los barcos, evidentemente, porque se asimila.
pero evidentemente el problema, como decía Ricardo, es la viabilidad económica del proyecto, es decir, 15, ofertar 15 plazas a 150 euros, ¿quién va a ir a Madrid por 150 euros? Es decir, si te va, si la gente se está yendo a Tánger por 30 euros Madrid y vuelta en las de costo de loco, es decir, el problema fundamental es que a lo mejor no han mirado bien el catálogo de aviones e hidroaviones que hay hoy en día, no han visto el catálogo y han visto que se han confundido, que este era el avión más barato, no que el precio del billete hubiera sido más barato. Lo que hay que aumentar es el número de plazas, hidroaviones de 50, 60 plazas, con una visión de futuro, porque evidentemente cuando la gente empieza a utilizar el avión, mira, esto pasa como cuando en Granada no había ninguna superficie comercial. Abrió el Hipercor y el alcalde tenía que ir escoltado a su casa, lo iban a matar, porque los comercios se quejaban de que iban a abrir una superficie comercial en Granada. Hoy creo que hay más de 15. Con la circunvalación de Granada pasó exactamente lo mismo. El alcalde ha escoltado a su casa porque hay que ver una circunvalación. ¿Quién va a pasar por la circunvalación? Hoy está colapsada. Evidentemente, cuando se abre una línea de comunicación, la gente la utiliza porque es más rápida y sobre todo porque tiene que ser más económica. Tiene que ser más económica. Porque si está ahora mismo por 20% menos de 155 euros, estamos hablando de 130 euros. Pues entonces, ¿dónde vamos? Un padre de familia con tres niños, cinco personas a 155 euros, estamos en la misma situación. La cuestión es que el precio del billete sea asequible para que la gente lo utilice. Vamos a otro tema. Dentro de poco tenemos la sección de cultura, así que vamos a acercarnos un poco hacia el Rebellín, aunque vamos a hablar de otro tema. Desde hace unos días los empresarios están lanzando noticias acerca de la necesidad de darle un uso comercial a la manzana del Rebellín, que le dé vida, y sin embargo hoy ha salido otra noticia, que hemos descubierto que tres de los locales de la manzana del Rebellín son propiedad actualmente del banco Mare Nostrum. Cada uno está valorado en 2,5 millones de euros debido a que el propietario pues no pudo hacer frente a los pagos. ¿Qué utilidad habría que darle a la manzana del Rebellín? Porque el conflicto, según lo hemos planteado aquí, está en si se le da salida económica, salida puramente comercial, o se usa para el interés general, cultural o social de Ceuta. En mi opinión es ridículo que todavía estemos con la manzana del Rebellín después de que lleve construida lo que lleva, después de la cantidad tan enorme de millones que se ha puesto en ese terreno, en esa parcela, que haya dos edificios que están, bueno, uno está absolutamente sin uso, el otro está prácticamente sin uso también, que eso es lo que está haciendo además que se venga abajo, porque cuando una instalación, una construcción no tiene vida, está demostrado que se destruye, que se envejece mucho más rápido y que se empeora, o sea que probablemente cuando se vayan a meter mano va a estar bastante empobrecida ya, habrá que hacer una inversión importante, pero que aún por encima descubramos, porque tú lo has dicho, descubramos que toda esa inversión, que todo ese dinero, que toda esa manzana del Rebellín, que se anunció a bombo y platillo que iba a ser un centro cultural, que iba a ser fundamental, que ya hemos visto, ya se ha demostrado cuál es la inversión que hace culturalmente hablando el ayuntamiento, que es una estatua de 165.000 euros, después un certamen como el Tingitana lo dejan tirado, pero todo eso que se nos vendió, resulta que ahora es propiedad de un banco. A ver ahora cómo con 2,5 millones de euros, con una ciudad ya endeudadísima a tope, ¿qué van a hacer con eso? O sea, con ese engendro que construyeron ahí, que además es feo con ganas, ¿qué van a hacer con eso? Si es que ni siquiera dejan que, por lo visto el arquitecto no permitía que en el entorno se pusiera nada, ni se cambiara nada. Es que sí. Nosotros mismos, la propia ciudad, ha hecho una inversión brutal, se ha puesto un montón de obstáculos, para nada, vendiéndole a la ciudadanía, que era algo fundamental e importantísimo, el auditorio más importante de África y no sé qué, para al final tener allí un edificio ruinoso que se viene abajo, una tienda, que es Mango, el auditorio, que es cierto que está muy bien, pero que está infrautilizado, desgraciadamente, y la Consejería de Cultura. Ya está, para eso está, bueno, y el conservatorio, para eso está esa zona. Yo creo que había que darle un poquito más de vida, que había que, por supuesto, hacerlo comercial, porque la inversión que hace esta ciudad, repito, en cultura es bastante pobre, y que se dedique a generar actividad económica. Si hay que poner comercio, bares, restaurantes, o hay que poner allí algo, tiendas que funcionen, que generen economía para la ciudad y que, por supuesto, aumente la oferta laboral, por mí encantado. Dos argumentos que he escuchado respecto de la manzana del Rebellín han sido que, por un lado, hay que darle vida al interior de la plaza, porque al final termina degenerando en gente que hace pintadas, que orina, que mancha, y por otro lado decían que es que no se puede permitir que una inversión municipal al final derive en el lucro de algunas empresas privadas. ¿Qué postura tomaréis vosotros? Yo voy a responderle a Ricardo una pregunta que hizo: ¿dónde está nuestro déficit? ¿No? Ah, mira. Hay cosas así. España se ha caracterizado por eso, por coger el dinero público, gastarlo a expuertas y tirarlo en infraestructuras, bueno, faraónicas, que al final, bueno, pues la mayoría de ellas no se le ha dado el uso pues para el que se construyeron, sino pues simplemente para llevarse la pasta calentito. Y un ejemplo claro, pues el Rebellín. Está claro que si se ha hecho con dinero público, dinero de todos los ciudadanos de Ceuta,
pues evidentemente debe de revertir en ello, en, pues yo pondría por supuesto pues actividades culturales, sociales, deportivas, asociaciones, evidentemente pues darle el uso que corresponde. Lo que me sorprende, que desconocía, era que bueno, que había propietarios particulares en un edificio que se ha hecho con dinero público. Está claro que me sorprende y me entristece, bueno, pues que nuestro dinero como ciudadano pues se haya tirado así, y que estamos viendo que pueda servir para el beneficio de unos pocos. Darle uso público, sin duda. Sin duda. No darle uso comercial. Yo pondría, pues, ¿qué te puedo decir? Asociaciones culturales, asociaciones sociales, grupos deportivos. O sea, le daría un uso social y público para que todo el que quiera pues pueda hacer, digamos, desarrollar su actividad o tener su sede de asociaciones o de grupos privados, deportivos o sociales o culturales, y que se dé un uso a la plaza, por supuesto, adecuado a los que lo hemos pagado, que hemos sido todos los ciudadanos. Manuel, hay que darle más vida al Rebellín, más o menos estamos claro, de acuerdo, es que, pero ¿qué vida se le queda? Podríamos entrar en una discusión interesante, me parece, a ver si tuviéramos otro día tiempo, porque la discusión es interesante. Yo me planteo lo siguiente: si el Guggenheim costó 3 veces menos, ¿qué vale un kiosco de 3 metros cuadrados para que un tío venda revistas dentro del Guggenheim? Si queremos darle un uso privado, ¿qué vale 3 metros cuadrados dentro del Guggenheim a un tío que vende revistas solamente? ¿Es viable económicamente? ¿Cuánto tenemos que cobrarle a ese tío de Canon por tener un negocio dentro del Guggenheim que vale el metro cuadrado a 300.000 euros? Si hablamos de costes. Es decir, evidentemente, como es dinero de todos, habría que darle un uso público. Pero claro, ¿cómo rentabilizan? Porque claro, es que ese argumento, pero ese argumento no vale, porque el Pueblo Marinero también es público y se le da un uso privado. Claro, claro. Que el que sea privado, esa persona que monte ahí un negocio va a pagar sus impuestos, va a contratar trabajadores que van a pagar sus impuestos, sí. Se va a generar actividad económica. Lo que no hay que hacer es regalarlo. Eso es lo que no hay que hacer. Claro, que es el peligro que corre. Problema. Que es lo que se ha hecho hasta ahora. Que es el peligro, claro, que corre. Es el problema. Que acabemos regalando esas instalaciones que valen una claro. pasta, que las acabemos regalando. Y voy a hablar, por ejemplo, del Ceuta Center. El Ceuta Center también era público, se medio vendió, se pretendía poner allí centros comerciales y no sé qué, para al final ser prácticamente bueno, sede al mercado. Pero teniendo en cuenta pública. Que es un edificio cultural, bueno, social. Eso es otro. O sea, estamos hablando. No, el mercado, digamos, no lo vamos a poner ahí. Centralizar, claro, centralizar pero, la cultura. Pero es a lo que iba, es a lo que iba. Sí. Es decir. Si queremos rentabilizar, porque lo que no podemos caer es en la disyuntiva de decir, ahora se los regalo a mi amigo para que haga el negocio. No. Claro, invertimos todo, mi amigo no invierte un duro y se los regalo a mi amigo, porque claro, debíamos, ¿cómo articulamos la forma de que eso le diéramos un uso privado para rentabilizarlo, pero evidentemente sin darle la prerrogativa a los amigos de beneficiarse de esa gran inversión pública que hemos hecho? Bueno, por eso estoy de acuerdo contigo. Lo que está claro es que la manzana del Rebellín iba a ser el centro cultural de la ciudad de Ceuta. Claro. Y está claro que si ahora mismo, si desvirtuamos eso, la inversión que se ha hecho, el gasto social que se ha hecho ahí, para después terminar que sea aquello, pero, la zona de ocio de Ceuta, que no estaría mal. Pero claro, ¿qué lleva eso construido? No, escúchame. Y vacío. No estaría mal. No, o sea, poner la zona de paz en el centro y el ruido claro, no afectaría, porque aquello con el montón de hormigón que hay, aquello insonorizado total. Yo no sé, o sea, si iban a poner una tienda de ropa que ya hay, que por cierto nadie ha dicho nada, o si van a poner un bar, que tampoco lo sé. Pero lo que no puede ser es tener un edificio cerrado. Sí, sí, está no, claro. Cerrado, está, no, claro. Está claro que hay montones de asociaciones de Ceuta sociales y culturales que no tienen sede, o que las que tienen son, bueno, claro, bastante precaria. El problema, ¿sabes cuál va a ser? Que eso no es de la ciudad, a pesar de que lo ha pagado la ciudad, sí, no es de la ciudad. Entonces sí, lo va a volver a pagar. Problema, que es lo que ha dicho él. Para mi amigo cultural, al final termina explotándolo y que se lleve la pasta. Bueno, para que eso sea cultural, lo vamos a tener que volver a pagar. Tal como acabo de leer, claro. Sí, es que por eso esto da para mucho. Bueno, y ahora podemos hablar otra vez. Depuramos responsabilidades. Ah, no, eso no. Está claro que algo habrá que hacer, ¿no? Eso no. Yo creo que otro día tendríamos que poder hablar de este tema largo y tendido, porque da para mucho, pero no va a ser hoy porque ya se nos ha acabado el tiempo. Un placer haber tenido a los tres aquí. La próxima vez os tocará con mi compañera Paulina, que tiene un estilo distinto, ya sabéis. Pero bueno, lo hace también, bueno, lo hace mejor que yo, está claro. Así que, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos dentro de poco y nosotros nos vamos a la publicidad. Y dentro de unos minutos volvemos con Miguel Ángel Mendoza y con Marta Reyes para hablar de cultura, de cine y de teatro. No se pierdan, volvemos enseguida. Es viernes y esta es nuestra sección Hablando de Cultura. Así que nos vamos a relajar un poco, se ha acabado por esta semana al menos la tertulia política y vamos a empezar a hablar de otras cosas que también son muy interesantes. Tenemos aquí a dos invitados de excepción. Miguel Ángel Mendoza. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Marta Reyes. Buenos días.
¿Por qué están estas dos personas aquí? Porque yo las he invitado, evidentemente. Pero las he invitado porque son miembros de la compañía de César Martín. Son personas, actor, actriz, que participan activamente en la cultura de Ceuta y con ellos voy a comentar, como siempre, la agenda cultural y vamos a aprovechar para hacernos un poco de autopromoción porque el 27 estrenamos Los visitantes de la muerte, que es una obra estupenda y maravillosa que van a poder ver ustedes en el Rebellín. Pero si nos importa, vamos a seguir un poco el orden que está aquí establecido y vamos a comentar los estrenos para empezar de la cartelera. Esta semana solamente hay un estreno, aunque decir solo es aventurarse porque para mí es una estupenda película que tengo muchas ganas de ver. ¿Habéis visto alguna de las películas de la saga de X-Men? Todas. ¿Todas? Todas. ¿Eres fan de los mutantes? Bueno, yo no soy fan habitualmente de muchas cosas, pero sí me gusta seguirlos. Sí. ¿Y tú, Marta, qué? Yo he visto alguna, pero no soy muy fan. No eres muy friquito. No. Bueno, pues lo que se estrena ahora es la última parte de la segunda trilogía, que la vuelve a dirigir Bryan Singer, y es X-Men Apocalipsis. Al reparto de esta segunda trilogía, James McAvoy, que hacía de Profesor X, a Michael Fassbender haciendo de X-Men, perdón, de Magneto, y Jennifer Lawrence, se suman ahora Oscar Isaac, que hace del villano Apocalipsis. No sé si lo conoces del cómic, pero es un malo maloso enorme, que se supone que es el primer mutante y que resurge después de miles de años para volver a dominar el mundo. Y esto va a dominar el mundo. Yo creo que la película promete que va a tener más espectacularidad. O sea, que va a ser malo, malísimo. Malo, malísimo, o sea, al cuadrado. Que en esta se va a intentar redoblar los esfuerzos entre los mutantes para acabar con este, ¿no? Yo creo que es que aquí al final, a ver, no, los muertos no se van a contar por docenas, van a ser por cientos de miles. Esto va a ser un apocalipsis. Bueno, y como decía, se une también Olivia Moon, que no sé si os sonará, esta actriz de corte facciones orientales de la serie Newsroom, y Sophie Turner, que es lo mismo, suena más, porque hace de Sansa Stark en Juego de Tronos, la chica esta pelirroja. Sí. Bueno, pues se incorpora haciendo un papel que ya hizo Famke Janssen al principio de la serie. Es interesante. Esta se supone que va a ser la última de las películas de X-Men antes de que se integre en el universo Marvel normal. ¿Qué, pensáis ir a verlo, no? Sí, es posible. Bueno, si tú dices que las has visto todas, tienes que verlas. Yo sí las he visto todas, pero no tengo prisa por verlas. Me gusta que se vaya cociendo poco a poco, escuchar incluso hasta las opiniones, porque no me importa saber cómo termina. Sí, los spoilers no te afectan. No. En este caso no, porque me gusta disfrutar de cada personaje. Cada personaje tiene sustancia por sí mismo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues no sé si tú irás a verla, pero hoy no puedes ir a verla. No. Porque tienes ensayo. Sí. Ensayo casi general de esta obra, Visitantes de la Muerte. Me han dicho que tu director es un cerdo el tío y que te machaca. Horrible, horrible, con el látigo ahí nos tiene todo el día esclavizados. No, hombre, mentira. Muy no. Bueno, nos ayuda un montón y te porta muy bien. Pelota. Es un poco que ha contado también mentira, pero bueno, da igual, es para compensar. Sigue. Estamos hablando de los ensayos de Visitantes de la Muerte que la compañía de César Martín pondrá en escena el 27 de mayo a las 9 de la noche en el Auditorio de Rebellín. Y da la casualidad de que en este grupo, pues la debutante es Marta Reyes, que va a ser su primera obra de teatro. ¿Te está siendo duro esto de entrar a formar parte del mundo de los actores de Ceuta y del teatro? Hombre, duro no. Me es nuevo todo, tengo que aprender muchas cosas y bueno, poquito a poco, ¿no? Se va aprendiendo y se va... Pero muy ilusionada, muy bien, muy contenta y a ver qué tal, cómo sale. A ver qué tal. Supongo que estamos todos seguros que va a salir estupendamente, ¿verdad? Eso espero, que salga bien. Y además, recordar a la gente algo muy importante. www.ceuta.es, ahí pueden tiquear y comprar su entrada o acudir directamente al Rebellín y comprarla. Todavía hay entradas para poder acudir a este evento y recordar que la anterior obra tuvo una gran aceptación, era una comedia, pero en este caso nos vamos a encontrar con una obra de intriga. Es un intriga que no les va a dejar indiferentes. Tengan en cuenta que van a acudir al teatro y van a estar aproximadamente hora y media, ¿no? Calculamos. Una horita y media. Eso es, o sea que tampoco es una cosa exagerada, 9 de la noche, no tienen nada que hacer ese día 27, es preparatorio de la final de la Champions del día siguiente, o sea que no se relajan, van al teatro, se sienten a gusto, aprovechan que acaba los 5 días de trabajo y pueden asistir tranquilamente y bueno, y en esa tesitura pues se encuentran bien, ven la obra. A Miguel no lo tenemos contratado de actor, lo tenemos contratado de publicista porque vende estupendamente las entradas. Sí señor, y como me dejes tiempo, estoy hasta el final de Gran Vía haciendo ya. La promoción. Lamentablemente no puedo porque hay que hablar de otra obra que se estrena, en este caso, este mismo viernes 20, que estamos hablando de Pinocho. En este caso no es teatro, es danza, es una obra que viene desde lo más grande. Ha ganado 7 premios Max de los 9 a los que estaba. Entre ellos, mejor espectáculo infantil, mejor bailarín principal a Tony Aparici, mejor elenco, mejor diseño de vestuario, mejor coreografía, mejor composición musical y mejor bailarina. Es una
reactualización del clásico de Collodi, de Pinocho, con imágenes como estas que estamos viendo. Este es el tráiler que la Consejería de Cultura ha facilitado en su página, en la página que decía Miguel Ángel, ceuta.es, y esta obra, bueno, yo creo que si tienen dos premios será por algo. Es una oportunidad única, hay que aprovecharla. Las entradas están a la venta en la página web y en el Teatro del Rebellín. Como os digo, serán esta noche a las 9 y las entradas valen solo 12 euritos. Merece la pena porque es espectacular. Como también esperamos que vaya a ser espectacular Visitantes de la Muerte, hombre, que por supuesto. Vamos a seguir hablando del tema. Sí. Vamos a hablar, Marta. ¿Tu personaje cómo lo definirías sin hacernos spoiler? Que a Miguel no le importa, pero yo no quiero que se sepa. Pues es una chica muy, muy apañada, ¿no? Como se dice aquí. Pero no es muy extravagante, es más bien sencillita, tranquila. Es una secretaria. ¿Te ha costado trabajo meterte en la piel de este personaje? Bueno, tiene sus cosillas, pero cada vez lo voy disfrutando más. ¿Se parece a ti o no se parece en nada? Hay partes que sí, hay partes que no. Ya, para ver qué partes sí, qué partes no, 27 de mayo. Claro, quiero verlo. Miguel Ángel, tu personaje, cuéntales aquí al público. Mi personaje es un tipo de unos 40 y tantos años, estirado, un tipo que no ha dado un palo al agua en su vida. ¿Un dandy? Sí, bueno, un dandy. Sí, un dandy, vamos a llamarle así, exactamente. No da un palo al agua en su vida, no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es ganarse realmente con el sudor de su frente el dinero, porque para eso se lo paga su papaito. O sea que en ese sentido, el tío va siempre muy bien vestido, con su pañuelo. Pero, sigue, pero mientras tanto, si nos ponen los carteles, pueden ver la pinta que tienes en el cartel, sí. Hablando con la pinta de ese personaje, sí, sí. Que va muy bien vestido, ¿verdad? Sí, sí, además con continúa. Gorra inglesa, obra de aquí el señor director César Martín, que. Es comprada en Camden Town. Eso es muy importante. O sea que es, más inglés no se puede ser. No, más inglés no se puede ser. Correcto. Bueno, si nuestro realizador nos saca el cartel, lo podemos ver. Y si sí, no, pues ahora, seguiremos ahora hablando. Le echamos un vistazo. Bueno, pues además de Pinocho, tenemos este 20 de mayo, a las 11, otro espectáculo en la sala. En este caso, la entrada cuesta 8 euros. Y se trata de la banda Néctar. Una banda formada por cuatro músicos malagueños que, junto a Germán Copini, crearon esta banda. Su primer álbum fue grabado en Estudio Ática, en Málaga. Vienen a la sala a ofrecernos un concierto. Lamentablemente, por el fallecimiento, Germán Copini pues no está aquí, ya que falleció en 2013, pero nos va a ofrecer un concierto muy interesante. Solo 8 euritos en la sala a las 11 de la noche. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Tampoco vamos a poder ir porque en pleno ensayo y eso. Estamos hablando en pleno ensayo. Hoy nos tienen que disculpar. Efectivamente. En todos los, para poder producir cultura hay que dedicarle. Claro. Bueno, y tenemos aquí a un personaje que no está porque la actriz no ha podido venir, que es Mónica Melgar, que es la cuarta integrante de este elenco de Visitantes de la Muerte, y ya que hace del papel de tu mujer, Miguel Ángel, cuéntanos un poco cómo es Evelyn. Pues Evelyn es una chica joven que de alguna forma se siente pues atraída por la situación que vive a su alrededor, y en este caso la situación que vive a su alrededor es que Percy, que es mi personaje, pues es un tipo rico y un tipo que no tiene ningún tipo, no sí, tiene ningún problema, ¿no? Que va la tía por la pasta, ¿eh? Sí, bueno, aunque se va viendo durante la representación que sí les une algo más que el dinero, ¿no? Ellos sí empiezan a crear un vínculo y tienen un vínculo ahí importante, pero ya le gusta cómo va, ella misma se gusta cómo va vestida, le gusta sentirse atracción hacia el resto del mundo. Le gusta sentirse atractiva. Exactamente, es una chica joven, de 20 y pocos años, y entonces todavía está descubriendo pues parte de lo que es el mundo y ahora tiene una serie de privilegios que no tenía antes de conocer a Percy. Efectivamente. Y todo eso tiene que ver con el desarrollo luego de la obra, porque la obra tiene sorpresas. Porque bueno, esta obra, como estamos diciendo, es un thriller, es una obra de misterio, que comienza cuando cuatro personajes, interpretados por Miguel Ángel Mendoza, Marta Reyes, Mónica Melgar y yo mismo, llegamos a una cabaña en mitad del bosque,
por una coincidencia. Se nos avería del motor, es una noche infernal, tormenta, truenos, rayos, y estamos ahí en una cabaña que tiene mucho que ver con nuestra historia del pasado. Voy a hacer una pregunta a Marta que va a ser difícil porque como es un thriller no se puede revelar qué va a ocurrir a continuación, pero quiero que nos cuentes un poco aquí al público de qué va esta obra y por qué hay que ir a verla. Estamos poniendo voz de suspenso, ya ves. No, bueno, es que puedo hablar poquito. Si habla, bueno, tú habla y que ya... No, bueno, si te vuela pues, ya te censuramos. Eso es. Entre los cuatro personajes hay una relación que se va truncando a medida que va pasando la obra por ciertas cosas que pasan. Y bueno, van pasando cositas que es sorpresa, que no puedo revelar mucho. Lo que sí podemos decir es que en esta obra va a haber muertos, en plural, muertos. No lo quería decir yo. Sí, pero, a ver, una obra... Hombre, que se llama Visitantes de la Muerte. Visitantes de la Muerte. Bueno, esta obra... haber muertos por nada. El autor es John Enhart, es el seudónimo de Camilo Pérez de Arce y el estilo de la obra es muy parecido a las de Agatha Christie. Eso con lo cual, si no hubiese muerto, yo creo que decepcionaríamos mucho al público. Entonces, a medida que avanza la obra... No sabemos cuándo. Pues va a haber muertos. Tampoco se sabe. ¿Quién es el asesino? Exactamente. De eso va la obra, realmente. Parte de la intriga de la obra está descubrir quién está detrás de todo este plan maléfico, porque a pesar de lo que parece al principio, no hay ninguna casualidad. ¿Verdad que no? No. Todo está concebido por un plan maléfico, una mente perversa que conduce a estos cuatro personajes allí para conducirlos a la muerte. A la muerte, exactamente. Lo que no va a ser la muerte va a ser el concierto de... los realizadores estarán enfadados conmigo porque llevo todo el rato golpeando la mesa con esto y metemos ruido. Como decía, ruido no va a meter, pero sí música, el concierto por el Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará este lunes, el lunes 23, y va a tocar la banda Unidades Militares, la banda de la CONGECU, de la Comandancia, y va a ofrecer este concierto. Será, como digo, el lunes a las... No lo tengo apuntado, creo que es a las 7 y media de la tarde, lunes día 23 de mayo. La entrada es libre, pero hay que solicitarla sacando la entrada en taquilla, que cuesta cero, o en ceuta.es. Si quieren pasar el lunes con música y bandas, vayan al Rabín. Y a partir del martes nosotros empezaremos a montar nuestra escenografía. Marta, de escenografía no vamos a revelar nada todavía, pero tú vas muy arregladita, ¿verdad? Sí. Vamos todos muy arregladitos. Sí, vamos todos. Vamos todos muy guapos y muy elegantes. Eso es. Vamos muy refinaditos todos. Sí. Pues bueno, solo hay que ver el cartel. Hay que ver el cartel. Sí, nuestro realizador nos lo puede poner, aquí está, ¿ves? Aquí a la izquierda tenemos a Mónica Melgar, aquí tenemos a Miguel Ángel Mendoza con ese sombrero que decía su pañuelo, yo mismo haciendo la pose esa que hago, curiosa, y esa señora del cigarro es Marta Reyes, cuyo personaje es Grace Morton. ¿Qué? ¿Cómo te ves tú en esa foto, Marta? Bien, salimos todos muy guapos. ¿Sí? Sí. ¿Al contrario como en la realidad o no? No, hombre, estamos muy bien todos. Bueno, como ya ves, en el fondo de este cartel se ve una cabaña que es de las cabañas de Miguel de Luque, que hay que decir que, bueno, hay que agradecerles que nos hayan permitido hacer la foto allí y además hay que agradecer a Ceu Televisión que nos ha proporcionado este magnífico espacio para poder ensayar. Porque como no tenemos local y no tenemos otro sitio donde ensayar, pues nos hemos tenido que pedir favores y afortunadamente, pues mi jefe, Manolo Bolorino, nos ha cedido este local y podemos ensayar aquí para poder sacar este trabajo adelante. Que... Bueno, tu primera experiencia con el teatro, Marta, ya has dicho que no está resultando dura, pero ¿es lo que te esperabas? Me lo esperaba más fácil todo, la verdad. Cada día que pasa voy descubriendo más cosas y más tal. No, pero bueno, es llevadero, es cuestión de ir aprendiendo y echarle ganas y empeño. Bueno, Miguel Ángel, tú ya has hecho unas cuantas obras, conmigo concretamente esta es la segunda que hacemos. Eso es. Pero tú eres una persona que no suele ponerse nerviosa, ¿verdad? Antes de los estrenos. No, en absoluto. De hecho, me tomo mi tiempo, me encierro en el camerino, lo utilizo como concentración, no quiero saber absolutamente nada de nadie, ese rato lo tengo para mí y a partir de ahí considero que si el trabajo está hecho, lo que hay que hacer en el escenario es disfrutar y punto, ya está. O sea, que no hay que ponerse nervioso. Si te sabes bien tu personaje, sabes lo que tienes que hacer de cara al público, lo que tienes que intentar es mostrar precisamente que ese personaje tenga verdad y listo. O sea, no hay que darle más vueltas. Aquí Miguel Ángel incluso es capaz de hacerse una siesta antes del estreno. Sí, si es necesario no hay ningún problema, de cerrar los ojos, de estar tranquilo, relajado, si es que es lo más importante. Esta es mi cuarta obra, vaya. Antes de seguir con nuestra agenda cultural, que quedan un par de cosas que comentar, Marta, cierra los ojos un segundo, cierra los ojos, imagínate, estás en tu camerino, ya estás maquillada, estás vestida, estás a punto de salir y se escucha el ruido del público por ahí.
¿Qué crees que se te va a pasar por la cabeza el día, este viernes 27, cuando estés a punto de estrenar Visitantes de la Muerte? No lo sé. Como es la primera vez, no lo sé. Pero creo que sí voy a estar un poquito nerviosa. Al ser la primera vez, yo creo que es normal. Pero bueno, ya haré porque se me pase y salir y hacerlo bien y darlo todo. La clave, como dice Miguel, es llevar el trabajo bien hecho, sí. Espero que lo estamos haciendo bien, y disfrutar. Como también hay que disfrutar de dos exposiciones que tenemos ahora mismo en los aledaños del Rebellín. Pues tenemos, por un lado, desde el día 16, la 12ª muestra de arte postal de la ciudad. Son 150 obras que componen esta muestra, de unos 100 artistas de 21 países distintos. Se puede ver en la antesala del Rebellín, estará hasta el día 31. Y hay una segunda muestra también, que se llama, Contrastes, que es una muestra fotográfica sobre temas de inmigración. También está desde el día 17 y estará hasta el día 31. Lo organiza la Asociación Pedagogía Ciudadana. Y tiene, colabora la ciudad a través de la Fundación Premio Convivencia. Así que cuando vengan a ver Pinocho, cuando vengan a vernos a nosotros, pueden disfrutar de esta muestra que están allí. Fotos, tanto en la antesala de abajo como en el hall. Hay dos muestras fotográficas a la vez, no suele ocurrir, así que cantidad de cosas que tenemos. Sí. Bueno, pues queda un par de minutos más, pero yo ahora me gustaría que me hicieras el favor, tú ya lo has hecho muy bien, pero voy a pedirte otra vez, que le contés al público por qué hay que venir a ver Visitantes de la Muerte. Repetimos, viernes 27, 9 de la noche, las entradas valen 8 y 6 euros, disponibles en la taquilla del Teatro Rebellín y en la web de la ciudad. Marta, ¿por qué hay que ver Visitantes de la Muerte? ¿Qué va a encontrarse la gente? Pues se va a encontrar una obra en la que van a estar todo el rato en tensión, intrigados, por el ver qué va a pasar, qué no, y porque se van a llevar una sorpresa en el final y bueno, yo creo que va a estar muy bien. Hay que ir a verla. Hay que ir a verla, por supuesto. Sí, sí, Miguel Ángel, ¿por qué hay que ir a ver a Visitantes de la Muerte? Pues mira, lo primero porque, además de todo lo que se ha dicho, es necesario apoyar el teatro de Ceuta. Sí, por supuesto. Y es importante que se vaya. Si nos sentimos ceutíes, hay que ir a apoyar el teatro de Ceuta. Y segundo, porque ante una obra de intriga, nadie va a quedar indiferente. Sí. Conforme vayan observando la obra, se van a dar cuenta perfectamente que se van a sentir posiblemente identificados con alguno de los personajes, o no, pero van a querer descubrir quién es el asesino al final. Con lo cual, qué mejor atractivo que acudir a ver la obra. Yo creo que lo más interesante de este tipo de obras de intriga es que estás todo el rato pensando sobre quién lo ha hecho, quién lo ha hecho. Si lo descubres al final, te lleva la satisfacción de decir, oye, he sido más listo que el autor y que los actores, y lo he descubierto. Y si no lo descubres, te bajo la escena y dices, hostia, qué bueno, qué chulo, que me ha encantado al final. Yo espero que eso sea el objetivo que tenemos nosotros, espero que sea lo que el público se lleve de esta obra, aparte de, bueno, pues, este análisis que hacemos nosotros de las relaciones humanas. Vamos a terminar el programa ya, vamos a un último apunte, porque el día 18 se celebró el Día del Museo y se ha elegido una actividad que va a ser una excursión que se va a hacer el próximo... A ver, lo tengo por ahí apuntado, yo es que tengo una memoria malísima. Sí, pues el próximo sábado, 21 de mayo, hay una excursión donde se va a poder ver por dentro la fortaleza del Hacho. Ahí aproximadamente saldrá a la salida de la Plaza de África a las 10:30. Hay 50 parlas ofertadas y las inscripciones hay que hacerlas a través de un email a museo@ceuta.es, indicando nombre y teléfono de contacto. Si les apetece ver la fortaleza del Hacho por dentro, pues aprovechenlo porque nunca se sabe cuándo se va a poder ser. Y con esto vamos a despedir la sesión. Yo os agradezco, Marta, muchas gracias por venir. Yo sé que te costaba, pero al final has cumplido, has venido. Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Tienes que irte corriendo, así que no te retengo más. Yo les emplazo hasta el lunes próximo, donde ya viene mi compañera Paulina. Se acaban sus vacaciones, todo lo bueno se acaba Gran Vía y Paulina vuelve para hacerse cargo. Como siempre, a partir de las 11:30, de lunes a viernes. Hasta la semana que viene, que tengan un buen fin de semana.